Bueno, estamos de vuelta y seguimos aquí con el debate abierto. Y ahora yo quería traer hasta esta mesa de debate, nos habíamos quedado hablando de las prejubilaciones de Telefónica, de otro titular que fue muy comentado y que es del que se está hablando en las últimas horas, y es la propuesta de Gallardón de poner en marcha una ley, si reedita la Alcaldía de Madrid, para retirar la mendicidad de las calles, para retirar a los mendigos de las vías, de la visibilidad pública. Yo no sé en una primera instancia qué puede parecer todo esto, aunque bueno, luego el señor Gallardón ha dado sus explicaciones, que es para ampliarle sus derechos. Pero bueno, como debate es un tema también peliagudo. Si lo que se lee, la segunda línea después del titular con importancia informativa, pero si leemos después la segunda línea y es que dice si hay recursos suficientes, es decir, si usted puede tener un trabajo y no quiere trabajar y quiere estar en la calle, hombre, a lo mejor hay que hacer algo. Es verdad que algunos, hay personas que prefieren no tener que estar obligado a pagar la luz, el agua. Hay poblaciones de Madrid en las que no se recoge la luz de la farola, en diciembre la gente está encantada de estar metido debajo de un cartón, tener que recoger y montar la casa toda la noche. Tú y yo conocemos sitios en los que en Madrid y en otras ciudades prefieren coger la luz de la farola a pagársela a Telefónica. A ver, estamos hablando aquí, la gente que va a la Plaza Mayor y se pone los cartones a dormir por la noche. De eso habló Gallardón. Pero muchas, no hablemos de otras cosas. Pero muchas de esas personas no quieren someterse a un un momento, antes de que ampliemos el debate, voy a introducir también en la mesa la opinión de las personas que viven sin hogar. Hemos estado en el nuevo albergue de sin techo aquí en Pamplona, abierto recientemente en el nuevo vial de Trinitarios. Yo no sé si de ahí se puede extraer también la visión de la otra parte. Vamos a escuchar el testimonio que recogió nuestro compañero Juanjo Maeztu y después abrimos el debate que promete ser apasionado. Nos encontramos en el Centro de Atención a Personas Sin Hogar de Pamplona, un centro que lleva abierto desde el pasado mes de abril, es decir, apenas un mes. Este centro recibe diariamente a muchas personas que necesitan ayuda porque se encuentran en la calle, unas personas que detrás de cada una de ellas hay una historia. Hoy en Más queremos adentrarnos en este centro y conocer la historia personal de John, un afectado de polineuropatía que lleva en este centro desde el 26 de agosto. John, buenas tardes. ¿Pasamos a tu casa? John, cuéntanos qué te ha llevado a estar en este centro de personas sin hogar de Pamplona. Pues primero mi infancia y mi adolescencia, que fue un poco dura, y yo me encontré con 22 años en la calle a hacer una vida normal, pero es que no sabía lo que era una vida normal. Yo solamente tenía amistades para beber y para juerga. Sí tenía muchas, pero para poder hablar de problemas personales, de cómo uno se encuentra, pues no. ¿Qué te ha enseñado la calle? La calle me ha enseñado... ¿En qué te ha hecho reflexionar ese paso por la calle? Ese paso por la calle, que en la sociedad se vive para uno solo, no importa el vecino. Ayudan, pues por ejemplo, a mí en minusvalías, en lo de la renta básica, el procurar que tengas una paga económica para que luego puedas salir de aquí, poderte compartir un piso o una residencia. Y aquí se puede cambiar de vida si uno quiere. También es duro, porque de no tener ninguna obligación en la calle a tener unas obligaciones, aunque sean mínimas. Pues yo me pongo a escribir. ¿Qué escribes, John? Pues yo escribo mi diario y lo que siento cada día. Y entonces muchas veces lo releo y digo, yo soy el mismo. Esta es la sobrecogedora historia de John, una persona a la que le queda muy poquito tiempo en este centro de personas sin hogar. Pero John se queda con una conclusión muy clara, es decir, que él volverá a la calle dentro de poco tiempo, pero hará con la lección bien aprendida. Pues es la otra cara, justamente, la otra parte de la moneda y una realidad que existe y que muchas veces está,
pero no nos fijamos, no miramos, no vemos. Claro, es que ahí está la clave. No, a muchas personas esto les viene francamente bien, pero no todos quieren vivir como este señor. Pero yo creo que la propuesta que hizo Gallardón es, si hay recursos asistenciales para estas personas, si esas personas no quieren ir y prefieren estar en unos cartones porque no quieren cumplir una serie de normas mínimas de ducharse, de estar a la hora de comer, de levantarse a lo que sea, de tomar alcohol. Entonces, esas personas sí que no pueden estar en la calle en la situación en la que están, pero siempre y cuando existan los recursos asistenciales. Aquí en Pamplona ha fallecido gente en esta situación, ¿eh? Sí. Aquí en Pamplona ha fallecido gente que no quería estar en un centro residencial, que no quería estar en un albergue de transeúntes y ha fallecido por su propia voluntad en la calle, sin que nadie le quiera asistir. Esos casos se dan. Yo por una vez le doy la razón a Gallardón. No tiene que estar esta gente en la calle, evidentemente, pero no por una cuestión estética, sino por una cuestión ética, porque ese hombre no se merece estar ahí. Efectivamente. Y no me diga nadie que es por falta de recursos o porque es un borracho empedernido que le gusta callejear. No me vale. Ese hombre no tiene que estar ahí, porque estamos él, y sobre todo él, y todos sufriendo porque es un hombre al que se le está sometiendo a una humillación excesiva. No puede estar ahí. Habrá que tener recursos. En la calle. Estar en la calle. Tendrá que tener recursos y tendrá que estar acogido como estaba este hombre que estamos viendo. Y habrá que analizar cuáles son esas situaciones. Seguro que encontraremos ahí enfermos que tendrían derecho a pensión. Encontraremos gente que se le puede reintegrar, reinsertar. Claro. Es decir, toda esa labor hay que hacerla. No hay que dejar que la gente esté en la calle en los cartones. No puede ser. Eso es pura dejación. Y entonces al final nos desagrada que en Navidad, como dices, les veamos ahí en la Gallardón. Gallardón se queda en la superficie y en lo estético. Se queda en la superficie y en lo estético. Claro. Es decir, porque el drama es que el hombre esté viviendo así. El problema así. Es que cada cartón es una realidad totalmente diferente. Y la administración hasta ahora da la misma respuesta para todos los cartones. O ninguna. Empezamos, solo pueden estar determinado tipo de tiempo. Se establece el mismo tipo de local para una persona que tiene problema de toxicomanías, para una persona que tiene alcoholemia, para una persona que no tiene recursos económicos. Se pone unas normas las mismas para todos. Es que no se puede colocar la misma norma para una persona que tiene dependencia al alcohol, que es que no puede superar su dependencia al alcohol. Y la alternativa que le das es un albergue. Estas imágenes que estamos viendo son imágenes de Pamplona, porque hablamos de Madrid, pero se puede extrapolar. Una persona que ha perdido todo, por ejemplo. Una persona que ha perdido todo, que ha perdido su familia, su trabajo, todos sus recursos por el alcohol, le plantea a la administración, le dice, si quieres entrar en un albergue, tienes que dejar de beber. No va a ir al albergue, o sea, es que lo ha perdido todo, o sea, entre la calle y el albergue, cuando ha perdido todo, se va a la calle. Eso es lo que tenemos que analizar, es decir, que es que eso es la imagen de una problemática de personas con problemas psiquiátricos no resueltos por la administración. Yo conozco muy bien ese problema, para darse dinero, abrió todos los centros psiquiátricos, venga, todo el mundo a su casa. Si no lo puede atender su familia, es muy complicado establecer programas diferenciados para cada tipo de patología. Es complicado. Es cuestión de sacar recursos. De los que conozco, el que mejor está funcionando en tema de alcohol está en San Sebastián y está a cargo de Cáritas. Y está funcionando muy bien, con una dinámica con los alcohólicos, pues absolutamente diferente a lo que se está haciendo en toda España. Y está funcionando muy bien. Pero claro, hace falta, primero, destinar los recursos y luego también, pues que es muy complicado, porque es que es gente que es muy complicada de decir, pues efectivamente, las normas tienen que ser... Pero las normas... para atender a estas personas. Pero que las normas tienen que ser las mismas no para es todos. Verdad. Pues eso sí, es donde te equivocas. No puedes poner las mismas normas de convivencia a una persona que está en la calle porque se ha quedado sin dinero y le han echado del piso donde está el alquiler, que una persona que tiene una toxicomanía. Que las normas son tres, José Javier, que las normas son tres. Ducharse, dormir a tal hora y levantarse a tal hora. Que es que son esas dos normas. Pero es que cuando le pones esa norma a determinada persona, repito, prefiere la calle. Yo no creo que fuera. Porque no puede. No es que no quiera. No puede aceptar esas normas. No puede. Es que tenéis que entender. Una persona que es alcohólica no puede aceptar determinadas normas. Y habrá que aplicar. Habrá que curarle. Claro. Habrá que curarle. No habrá que sacar. Vamos a ver. Que a veces no es cuestión de recursos. Pensáis sino que las personas Pensáis vosotros que aquel fenómeno que teníamos hace 7-8 años, que era la farola, se erradicó solo con acciones policiales.
Igual hay otras acciones, ¿eh? Pero Gallardo no está hablando de acciones policiales. O sea, no, no, digo, ¿pensáis que solo fue con eso o fue con programas puntuales, concretos, determinados, ¿sí?, para determinados diferente gente? Es decir, yo no creo que solo a esta gente le tengamos que sacar de los cajeros y llevarle... No, pero si no hubiéramos dicho que en España se ataban los perros con longanices, se hubiera dejado venir a todo el mundo, pues a lo mejor no nos encontrábamos con lo que nos encontramos ahora, claro. Es decir, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Estamos yendo hacia atrás en los derechos sociales. Pero yo creo que es importante que más que la cuestión estética de ese individuo, pensemos en la cuestión ética de él, no nuestra. No que nosotros somos unos depravados. Pero no podemos pensar por él más que él mismo. Es decir, porque necesita ayuda. No podemos creernos Superman, y si el señor no tiene más interés en sí mismo, tenemos más interés en él que él mismo. ¿Entiendes lo que es una dependencia? ¿Tú entiendes lo que es una dependencia? ¿Pero tú te crees que esa dependencia nos la están ayudando ahora mismo? A ver. ¿Tú crees que en Pamplona, por ejemplo, eso no es? Yo no estoy hablando de Pamplona, estamos hablando de una ley que se está proponiendo y que está siendo aplaudida con las orejas por muchos políticos, diciendo, y aquí sí que estamos hablando, estamos hablando de lo que ha planteado Gallardo, no es lo que estás diciendo tú. No. No es lo que estás diciendo tú. Gallardo, claro que no, tú te has tirado de la moto y estás aquí. Gallardo ha planteado una cosa claramente policial, y es una ley, permíteme, una ley estatal que autorice a la policía a sacar de la calle a aquellas personas que no lo quiera cuando haya recursos. Eso es lo que ha dicho Gallardón. No hablo de recursos, ha dicho, pues, si yo acredito... Perdona, sí, te hablo de recursos. Pero lo ha puesto, Paloma, tiene que haber recursos necesariamente. Y además, cuando hemos visto cómo a heroinómanos se les ha curado con metadona, cuando vemos que hay asociaciones de alcohólicos anónimos, protegidas, subvencionadas, y que con esas terapias... Cuando vemos, Sergio, que hay gente que igual necesita ayuda para dejar de fumar, y hay una terapia expresa para dejar de fumar, ¿cómo no vamos a ser capaces de a esa gente redimirla por su propia dignidad? Porque hay gente que no quiere ser redimida, pero fijaros una cosa. El fumador seguramente no sea un personaje que está en un submundo, tiene una adicción al tabaco, puede acabar en un submundo, pero somos capaces de aplicarle, de darle pastillas, de hacerle terapias de grupo para conseguir que deje de fumar. Y a esta gente le dejamos que se hunda en su miseria. Porque él es un depravado que le gusta vivir así. Pero no es que sea un depravado, hay gente que no quiere someterse a las normas porque no quieren tener normas. Todos conocemos de muchas familias que su familia lo hubieran tenido encantado si le hubieran ayudado, y ellos no quieren. Su familia tira una toalla. Su familia en estos casos ha tirado la toalla. Hay gente que no quiere, que quiere vivir de otra forma. El problema es que ya no puede su familia. Madrid hay 1.400 plazas. Escucha, y dicen que la mitad están vacías y está durmiendo la gente en la calle. Porque dan la misma receta para todo el mundo. Y eso, es más, te pongo el ejemplo, que te vaya muy bien el despacho y no te ocurra. Pero si, por ejemplo, te empiezan a ir mal las cosas, no sé qué, no sé cuánto, y no tienes para pagar el alquiler, y tienes que ir a un albergue donde al lado está un toxicómano o una persona con una dependencia del alcohol, igual tú prefieres dormir en la calle. ¿Qué está pasando? Es que señores, pensamos que el mendigo es un vicioso o que no tenemos dinero. Eso no lo piensa nadie. Que no quiere salir de esa situación. Hay gente que no quiere salir de esa situación, pero no porque sea un vicioso, sino porque es como ellos quieren vivir. Nadie ha dicho que sea fácil el tema. Yo creo que las posiciones han quedado lo suficientemente claras. Muchísimas gracias a los cuatro. Es un tema del que estaremos muy pendientes. En este momento solamente una propuesta que podría afectar, además, si el Partido Popular consigue llevarla donde tenga que hacerlo, a nivel estatal en todo el conjunto del país. Así que seguiremos hablando de este asunto. Muchísimas gracias a los cuatro y hasta la próxima. Nosotros hacemos ahora un alto en el camino y en nada preparamos todo para nuestra siguiente invitada.